So, good morning to everybody. Dylan, good morning. Dylan is the only one who is joining in. El único que está participando es Dylan. Okey-dokey. So, my name is Roland, and I'm going to be your teacher, okay, for these activities, okay? I'm going to support you with the activities you have to do to comply with this study program, okay? Entonces, yo les voy a apoyar las actividades para que cumplan con este programa de estudio. So for today, we will learn how to give some pieces of advice, and we also are going to learn how to express beliefs, okay? We are going to learn how to express obligations, beliefs. So for this activity, we need to create an audio file. And I will show you, or I'm going to show you next, how to do it. Voy a mostrarles entonces cómo hacer la actividad. Vamos a crear un archivo de audio, ¿ok? Yo modifiqué un poquito la actividad para que sea más accesible. Accessible. Okay, so let me show you. Bueno, ya les estoy mostrando la pantalla. I am sharing my screen with you. Entonces aquí rápidamente, ¿qué dice? Vamos a elaborar un audio en inglés para identificar actitudes, creencias y obligaciones del contexto laboral y académico. Para eso haremos un guión, es decir, vamos a escribir lo que vamos a grabar, ¿sí? En un documento de Word que podemos exportar en PDF. Dice, no olvide realizar una corta presentación de los datos básicos del aprendiz, ¿cierto? La portadita que siempre hacen. Dos, en la parte del audio voy a opinar sobre actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral académico, donde mencione cosas que son necesarias con have to, must, should, más el infinitivo. Les voy a mostrar cómo funciona. Para realizar el audio, lo hacemos en www.bocaru.com. Cuando finalice el audio, vamos a copiar el link, ¿sí? Ya les muestro cómo funciona. ¿Qué entregamos? El documento con el guión, es decir, con lo que escribimos, y el enlace del audio o archivo de audio. Ojo, todos los audios en Bocaru, ¿listo? No acepto un audio distinto que no sea hecho en Bocaru. Por eso les voy a explicar cómo se hace y es fácil. It is pretty easy. If you have any question, you can interrupt me, ¿sí? Si tienen preguntas, me pueden interrumpir mientras doy la explicación. So first, I'm going to teach you how to use these so-called modal verbs. ¿Sí? Voy a enseñarles cómo se usan estos así llamados verbos modales, ¿no? Entonces vamos a hacerlo lo más práctico que se pueda. Siempre conmigo vamos a hacer las cosas así. ¿Listo? Should. When do I use should? ¿Cuándo uso should? ¿Listo?
Should, I'm going to use should to give pieces of advice. ¿Listo? Para dar consejos. Should, ¿listo? No se dice should, ¿listo? Nada de pronunciar la L, simplemente should. So, allow me to give you an example of these sentences. How do I form them? ¿Cómo las formo? El sujeto, ¿cierto? Para tenerlo claro. I, you, they, we, she, he, it, ¿cierto? Cualquiera de esos. Más el verbo should, must, or have to, dependiendo de lo que vamos a ver aquí. Y luego viene un verbo normalito, ¿cierto? Otro verbo que no es should, ni must, ni have to. Más un complemento, a complement, que puede ser un objeto, un lugar, etcétera, ¿cierto? Una expresión de tiempo. Eso es un complemento. Should. Entonces, ¿para qué uso should? To give pieces of advice. Dar consejos. Entonces, alguien me dice, I have a terrible cold. ¿Qué quiere decir eso? I have a terrible cold. Uf, tengo un resfriado tremendo, ¿sí? Terrible. Entonces, ¿qué le digo yo a esa persona que me cuenta eso? Le voy a dar un consejo y le digo, you should go to a doctor, ¿cierto? Pero es algo que no es muy grave, simplemente le está ahí moqueando, ¿sí? He or she has a runny nose. Tiene una nariz aguada. Entonces, you should go to a doctor. Bien. Otro ejemplo. Alguien me dice, I lost my pencil. Se me perdió el lápiz. ¿Qué le digo yo? You should buy. Entonces, miren aquí. Should más el verbo. Should buy. Debes comprar. Another one. Otro. ¿Sí? You should buy another one. Ese es mi consejo. Good. Remember, if you have a question, you know, si tiene una pregunta, me lo dice. Must. ¿Cómo uso must? How do you or how do I use must? To give strong pieces of advice. Para dar consejos ya más fuertes, ¿cierto? Más serios. ¿Correcto? Cuando yo veo que hay algo más grave, ¿sí? Yo le digo a la persona, usted debe tal y tal cosa, porque o si no, algo malo va a suceder, ¿sí? Entonces es mi consejo, pero más fuerte, ¿sí? También se puede traducir como debe, ¿correcto? Entonces, un uso de esos es dar consejos con una carga emocional más fuerte, ¿no? Ejemplo, si en la parte de arriba no tuviera un resfriado, sino que usted dijera, I am bleeding, ¿sí? Estoy sangrando. Y la persona se asusta y dice, oh, you must go to a doctor. Tiene que ir porque se está desangrando. Lo uso también, muy importante, to express obligation, ¿sí? Para expresar obligación. Or necessity, o necesidad. Pero ¿cómo expreso yo este deseo o esta obligación, esta necesidad que vamos a ver con have to, que es lo mismo? Have to y must, los dos, se usan para expresar obligación o necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Must, yo soy el que decide, I decide if something is necessary. Feelings, strong belief or desire. Yo decido si algo es necesario. Lo que siento, ¿cierto? Las creencias fuertes o los deseos. En must, la obligación no es externa. Sí, la obligación no me la pone algo externo. Simplemente es algo que yo decido dentro de mí que debe ser así. Y que yo creo, ojo, por eso aquí dice belief. Yo creo que debe ser así, ¿cierto? Eso es lo que yo creo. Ejemplo, parents must love their children. Ejemplo, yo pongo esto aquí. Parents
Must love their children. Cierto, esto es lo que yo creo fuertemente. Los padres deben amar a sus hijos. Bueno. Ejemplos, examples. Yo digo, entonces, un ejemplo, pues, de la primer uso de must. Consejos fuertes. I am bleeding. ¿Qué le digo yo a esa persona? Hey, you must go to the hospital. ¿Sí? Se debe ir al hospital, ¿sí? Tiene que ir al hospital, ¿vale? Otro ejemplo. If I do not eat my veggies, si no me como mis verduras, my mom will scold me. ¿Sí? Si no me como las verduras, mi mamá me va a regañar. I must eat them all. Entonces, me las debo comer todas. Yo sé que estoy obligado y que es necesario, pero eso lo decidí yo, ¿sí? Porque como yo sé que mi mamá se pone brava si no me como las verduras, entonces me va a regañar. Este diccionario, por favor, siempre úsenlo. Es muy bueno. Word reference. Palabra scold. ¿Sí? Regañar. ¿Vale? Scold. Bueno, aquí otro ejemplo. It is my father's birthday. Es el cumpleaños de mi papá. Yo siento la obligación y la necesidad de comprarle un pastel, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, I must buy him a cake. Buy him, excuse me, a cake. Bueno, como les decía, consejos y obligaciones. It is raining. Está lloviendo. My clothes are outside. Está lloviendo y mi ropa está afuera. ¿Qué debo hacer yo? Entrar la ropa. I must take the clothes in. Si no la entro, algo malo va a suceder. Se va a mojar toda la ropa. Otra vez. Ok. So that's must. Let's compare it to have to. Comparémonos con have to para ver si lo entendemos mejor. Siempre es bueno estudiar must y have to juntos y ver los ejemplos. Entonces, have to express obligation or necessity. Lo mismo que must, para expresar obligación o necesidad. ¿Cuál es la diferencia con el have to? Somebody else, alguien más, has imposed the decision. Ha impuesto la decisión. ¿Sí? Ideas de carácter que no son personales, ¿sí? Reglas. Para expresar reglas, ¿sí? Alguien externo me dice que yo tengo que hacer algo. Entonces, soy un enfermero y trabajo en un hospital. Me dicen, tiene que vestir un uniforme. Entonces, I have to. Esa es mi obligación. Allow me to give you some examples. It is my father's birthday. Es el cumpleaños de mi papá. Sí, como el ejemplo que tuvimos aquí arriba. It is my father's birthday. Aquí lo tengo igual, pero miren cómo voy a cambiar el contexto. My mom gave me money to get a cake for him. Entonces, digamos, yo soy un niño y mi mamá me dio plata para que yo le compre un pastel. Le consiga un pastel. Ya estoy obligado por mi mamá a que debo comprarle un pastel porque ella me dio la plata. Entonces ya no voy a decir I must, que también podría decirlo, porque ya, si yo digo I must, es mi obligación moral, ¿cierto? Uno diría, mi mamá me dio la plata, yo debo comprarlo. Pero mi mamá también me dijo, oiga, a tal hora usted debe comprar ese pastel. Entonces, I have to buy him a cake, ¿sí? Es una obligación impuesta por mi mamá.
Tengo que, listo, I have to. My sister asked me a favor. Mi hermana me pidió un favor. ¿Qué dijo? Take the clothes in if it starts raining. Guarde la ropa, entre la ropa. Sí, empieza a llover. Entonces, tengo una obligación externa impuesta por mi hermana y tengo que decir, I have to take the clothes in. ¿Sí? Tengo que entrarlas porque mi hermana me dijo. Y diría, I must take the clothes in, porque como soy una persona que piensa y siente, sabe y considera que es necesario guardar la ropa para que no se moje. Esas dos cosas, o estos dos verbos modales, funcionan así. Okay. Is there any question about this? ¿Alguna pregunta de esto hasta ahora? Is it understood? ¿Se entiende? Sí, profe, para mí está claro. Sí, okay, gracias. Thank you, Alejandra. I think you spoke. Entonces, esa es la idea y así vamos a jugar con estas situaciones. Con el have to también hablamos de lo que nos impone las autoridades, ¿listo? Lo que nos impone una autoridad. A ver otro ejemplito por aquí. I was speeding. To speed es andar muy rápido en el carro, ¿listo? I was speeding. I got a fine. Cuando uno dice en inglés fine, es una multa, ¿sí? Se pueden decir to get a fine, to get a ticket, ¿cierto? El pasado me multaron, I got a fine, ¿listo? Me multaron. ¿Qué tengo que hacer yo? Pagar, ¿cierto? O ir a esos cursos. Entonces, I have to, tengo. ¿Y por qué digo have to? Porque el tránsito me paró. Es una obligación que no la decido yo, sino la decide el tránsito. Y tengo que pagar. I have a baby. No, este ejemplo no sería bueno. Tengo un examen mañana, ¿sí? A mí nadie me está obligando a estudiar. Yo puedo decir, I must study. Pero dependiendo de cómo usted lo vea y lo perciba, esto es como les digo, la diferencia es casi nula entre must y have to. Uno podría usar los dos, ¿listo? I have to study. Porque si usted lo ve como su obligación moral, usted dice, bueno, yo debo, yo tengo. Yo sé que tengo que estudiar. Y si lo ve como que le están imponiendo estudiar, pues usa have to. De todas maneras, la traducción será igual. Tengo que, ¿sí? Debo, tengo que. Necesito hacerlo, listo. Here, however, sin embargo, in their negative forms, las formas negativas que sería mustn't, ¿sí? Esa es la forma de decir no. ¿Qué es mustn't? Es must y no, ¿cierto? Pero abreviado, contraído, contracted, mustn't. Se dice mustn't, ¿listo? Ahí quedó. Y en la parte del have to, la negación, usamos don't have to, ¿cierto? Entonces dice que estas dos partes en la forma negativa tienen have
completely different meanings, diferentes significados. Entonces, cuando uso el mustn't en negativo, expresses prohibition. Prohibition, ¿sí? Algo que no se puede hacer. Entonces, esto con negativo se hace para crear reglas. You mustn't drive. Usted no puede manejar, ¿sí? Lo cogieron borracho. You mustn't drive, ¿sí? You are prohibited to drive. You are not allowed to drive. Todo esto significa usted está, le tiene prohibido manejar, ¿sí? Ejemplo, en un hospital, el ejemplo más exacto will be you mustn't smoke. ¿Sí? No puede, está prohibido fumar aquí. Solo cuando es negativo, ¿listo? Bien. ¿Qué pasa con el don't have to cuando es negativo? Expresses the absence of obligation or necessity. Expresa la ausencia de obligación o necesidad. Entonces, cuando yo digo you don't have to, quiere decir usted no tiene que, usted verá. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. ¿Sí? Si yo digo you don't have to drive, no, usted no tiene que conducir. Usted no está obligado a manejar. But you can if you want to. Pero puede si quiere. ¿Listo? You don't have to add more salt to the soup. I don't like salty food. You don't have to. No tienes que. O no es necesidad de agregarle más sal a la sopa. I don't like salty food. No me gusta la comida salada. But, pero ahí está la diferencia. If you want to do it, it is okay. ¿Cierto? A pesar de que no me gusta la comida salada, pues si quiere lo puede hacer, está bien. ¿Sí? No le estoy prohibiendo nada. No le estoy prohibiendo nada. Listo. En cambio, le estoy diciendo a ustedes. You have to record an audio on Vocaloo. Y ustedes, yo les estoy poniendo una obligación. Tienen que grabar un audio en Vocaloo. ¿Listo? Esto no es si quiere o no quiere. Si yo les dijera, you don't have. Les estaría dando opciones. You can use I don't know. Another app. Puede usar otra aplicación, ¿sí? Ya esto es, ustedes verán, you don't have to. Bueno, esa es la diferencia. That's the difference. Now, this is what we'll be doing. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evidencia? Entonces, la evidencia nos pide mencione una corta opinión sobre sus actitudes, creencias y obligaciones en un contexto laboral y académico en donde mencione las cosas que son necesarias. Entonces, vamos a hacer un archivo de Word con 12 oraciones. Sí, lo vamos a poner en PDF.
Vamos a hacer cuatro oraciones con should, cuatro con must, cuatro con have to. Example, ejemplo. I should be respectful to my classmates. ¿Sí? Yo debo ser respetuoso con mis compañeros de clase. Esto es como un consejo que yo le di, digamos, a un niño, ¿cierto? You should be respectful. Entonces yo digo, ay, sí, yo debo ser, ¿sí? Pero de pronto no lo soy, ¿cierto? Podríamos poner aquí must. I must be respectful, ¿sí? Como una responsabilidad moral. I must be punctual. Debo ser puntual, ¿sí? También podría poner I have to be punctual, ¿sí? Dependiendo desde el punto de vista que lo vea. Si el profesor me obliga a estar a tiempo, digo I have to. Pero como yo también creo que es importante, miren, hay una creencia. Creo que es importante ser puntual, digo I must. I have to wear a uniform. Tengo que llevar puesto un uniforme. Sí, porque el trabajo me lo pide, es una obligación externa, uso have to. Como yo estoy pensando en que mi jefe me dijo que tenía que ponerme un uniforme, digo have to. Pero si yo pienso, uy, no, el uniforme es necesario para mi trabajo, me permite tener higiene, asepsia, etcétera, etcétera, pues entonces también podría decir I must wear a uniform. Entonces miren que el should, el must y el have to tiene que ver, su uso tiene que ver con la forma en que yo percibo las cosas. Aquí me queda entonces un link de grabación de Vocaloo. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Permítanme, busco un archivito que les puede servir para hacer la evidencia. Okay. Remember that you need a script. Necesitan un guión. Un guión. In the meantime, mientras tanto, ¿tienen alguna preguntita? Okay, allow me to show you how to do it. So this is going to be your script, okay? A Word document, easy peasy, fácil, ¿sí? Este va a ser el script, el guión. Recuerden que tienen que entregar dos archivos, uno de audio y el guión. Este les ayuda a leer lo que van a grabar, ¿sí? Lo que van a grabar en el audio. Entonces yo voy a poner, para que ustedes lo hagan también, beliefs con should, son creencias. Voy a expresar obligaciones con must y obligaciones con have to. Básicamente lo que les dije ahorita, cuatro oraciones con should, cuatro con must, cuatro con have to y el audio, el link aquí abajito. Entonces, ejemplo, example. This is just an example. You need to make up your own sentences. Y deben inventar sus propias oraciones. ¿Qué creo yo? Beliefs. ¿Puedo expresar creencias con should? Sí. ¿Puedo expresar creencias con must? También. Y con have to también, ¿sí? Pero vamos a dividirlo así. Vamos a expresar obligaciones con must y obligaciones con have to. Entonces, creencias. ¿Qué creo yo? Teachers should. Los profesores deberían. Es lo que yo creo. O deben, ¿cierto?
Traduzcámoslo como deberían para que no sea tan fuerte, ¿cierto? Como los profesores tienen que no. Entonces, los profesores deberían. Teachers should explain the activities step by step. Deberían explicar las actividades paso a paso. Los profesores. My boss should. Mi jefe debería. Should pay me. Me debería pagar un salario bueno. A good salary, ¿cierto? Yo pienso que él debería hacer eso. Sí, pero generalmente, pues, no está pasando. Bueno. Obligations. Must. I must. Yo debo. Sí, tengo. ¿Qué? Es lo que yo pienso, lo que yo creo interiormente. I must pay attention to the online classes. Debo prestarle atención a las clases en línea. Y si ya el profesor les dice, oiga, ustedes tienen que poner atención. I have to pay attention. Porque el profesor me está imponiendo una regla. Otro, I must finish this activity. Debo terminar esta actividad. O actividad o tarea, task, before midnight. Antes de la medianoche. Debo hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito irme a dormir temprano, ¿sí? Por lo que sea. Lo que les decía ahorita, I must be punctual. Debo ser puntual. Recuerden, todas estas oraciones deben estar enfocadas al contexto laboral, ¿sí? O sea, cosas dentro del trabajo o académico. Por eso entonces yo les he puesto ejemplos que con el profesor, con el jefe, listo, con la actividad. And obligations will have to. I have to finish. I already read it. I have to wear a uniform. Tengo que ponerme un uniforme. Tengo, ¿sí? Obligación externa en mi trabajo. Y en mi trabajo también tengo que ser puntual como una obligación externa. ¿Sí? Me lo exigen. I must. Si yo digo, I must be punctual, yo lo creo. Y si me dicen, I have to be punctual, a mí me dijeron que me lo impusieron. Esa es la diferencia. Bien, entonces uno le da la connotación. La grabación, pues cuando ya termine, leo mis oraciones, pego este link de aquí. Sí, profe, no alcanzo a ver el link que usted está informando. Sí, no te preocupes. Estamos en Bocaru, ¿cierto? Se ve la pantalla, ¿cierto? Ah, sí, ya. Bueno, miren, entonces el link lo sacamos de acá, bocaru.com, es fácil de usar, por eso les pido a todos que lo hagan ahí. Sí, nada de cosas de PowerPoint, ni MP3, nada de eso, listo, más fácil así. Cuando entran aquí, les sale esta cosita así nada más, fácil. Usted le da a grabar, clic, ahí empieza a grabar. Entonces simplemente usted le da clic y se va a mirar lo que escribió. Y empieza, ¿cierto? Teachers should explain activities step by step. My boss should pay me a good salary. Y así lees todas las oraciones que escribieron. Ese es el audio. ¿Listo? Cuando termina eso, usted le da. Si usted de pronto tiene una duda y dice, uy, ¿cómo se pronunciará esa palabra? Entonces le da aquí en pausa. En estos dos rayitas. Ahí la grabación todavía está continuando, pero entonces usted dice, uff, no sé pronunciar puntual, lo que dice ahí. Usted se va para el diccionario, por ejemplo, y escribe puntual, le da clic, y escucha. Ah, listo, bien. Otro consejo que les puedo dar, cojan la oración que escribieron, si tienen dudas de pronunciación, la copian y se van para el famoso Google
que no se dice traductor o traductor como escucha, sino translator. ¿Listo? En inglés es translator. Y ponen aquí la frase y le dan a escuchar a ver cómo lo pronuncian. Listo, y así también pueden practicar. My boss should pay me a good salary. No sé si tenga alguna opción para disminuir la velocidad. Bueno, hay otros programas que lo hacen. Listo, mire que usted ahí frenó y le puede volver a dar play para que continúe 37, 38. Cuando ya termine su grabación, dele stop, el botón grande. Y aquí sale guardar y compartir. Clic ahí. En ese guardar y compartir me arroja este link, ¿sí? Y este link yo lo copio dándole clic a estos dos cuadritos de acá. Y ahí quedó chuleado, ¿cierto? O es como el control C, ¿cierto? Control Z. Luego me voy a la hoja que estaba escribiendo, ¿cierto? Para el profesor y le pego aquí el link al profesor. Listo. Cuando yo vaya a revisar, yo leo sus oraciones y yo solo tengo que darle clic y él me lleva directamente a la grabación de ustedes. Le doy play. And that's it. Y eso es todo, muchachos. Hey, is it clear? ¿Está claro? Is it clear? Yes. Okie dokie. So, let's call it a day. Dejamos así por hoy. So, it was my pleasure. Un placer. Muchas gracias, profe. Feliz día. Have a nice day. Thank you.